En Machar, en la provincia del Oro, la policía detuvo a un hombre con 35 mil dólares falsificados y con material e impresoras que utilizaba para fabricar los dólares. Como nos cuenta nuestro corresponsal Fabricio Lapo, este tipo de delitos se han incrementado en la provincia. Tras varias semanas de investigaciones, la Policía Judicial y la Fiscalía de El Oro detuvieron a José Ricardo Ortega Duarte con 35 mil dólares falsos en su poder. En el allanamiento a su vivienda en el centro de Machala, encontraron equipos de computación que, según el fiscal de El Oro, Richard Bonoso, eran utilizados para la fabricación de los billetes. Dos computadoras portátiles, una impresora específicamente que se utiliza para este tipo de actividad. En dos meses, la policía ha ejecutado varios golpes a los falsificadores de dólares. El coronel Edinson Barrera sostiene que la comercialización deja grandes pérdidas a la ciudadanía. Un billete de 100 se puede comprar en el mercado negro en 3 dólares y el de 20 en 1 dólar. La policía logra tres golpes grandes y unos 4 o 5 de menor tamaño también, igual 1.600.000 a 800 mil dólares aproximadamente en dinero falso que se ha capturado. Tinta, papel moneda, prensas y sellos han sido hallados en poder de los falsificadores que cada día perfeccionan y hacen más reales a los dólares falsos, por lo que se recomienda revisar el sello de agua, el hilo de seguridad, el alto relieve o el cambio de coloración que existe en ciertos billetes. Son factores para determinar si son falsos y no dejarse estafar.